Ahora, la razón para eso es que estamos en batalla con el mundo, la carne y el diablo, y el diablo no quiere que oremos. Muchos de nosotros tenemos problemas de la indiferencia. En realidad no queremos orar. Otros tenemos el problema de la ignorancia, no queriendo saber cómo orar o por qué orar. Otros enfrentamos el problema de nuestra falta de habilidad y otros... A lo mejor tenemos el problema del lenguaje, no sabemos cómo formular y expresar nuestras oraciones. Algunos podemos tener problemas con ataques satánicos. Cuando nos disponemos a orar, el diablo viene a invadir nuestra mente y distraer nuestra atención. Y muchos de nosotros experimentamos algunas o todas estas cosas que a veces son la causa de que no podemos orar como debemos orar. Dios sabe esto y nos ha dado a alguien para que nos ayude en nuestra vida de oración. Ese alguien es el Santo Espíritu de Dios. Veamos Romanos 8, versos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Qué extraordinarios son estos versículos. Ruego a Dios que nos ayude a entenderlos. Este es uno de varios textos en la Biblia que enseña que debemos orar en el Espíritu. Por ejemplo, Efesios 6, 18. Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No está hablando de oraciones emocionales, epidérmicas, ni siquiera hace referencia a orar con energía. El apóstol está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y en el clásico versículo 20 de Judas leemos, pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, Orando en el Espíritu Santo. El orar en la carne es fracasar. El orar en el Espíritu es tener éxito. Ahora, cuando hablo de la carne, usted, usted sabe que no me refiero a nuestra piel, huesos, músculos, venas, nervios, glóbulos, células y las mil y una cosas que hacen o conforman nuestro cuerpo físico, que es la casa humana en la cual vivimos. En términos bíblicos carne, también quiere decir nuestra vieja naturaleza. Alguna vez se ha preguntado por qué la iglesia primitiva fue capaz de hacer lo que hizo. Porque esa iglesia caminaba, por así decirlo, sobre sus rodillas. Esa iglesia fue poderosa porque fue poderosa en la oración. Y fue poderosa en la oración porque estaba llena del Espíritu Santo. En Romanos 8 encontramos siete maneras en que el Espíritu Santo le ayudará en su vida de oración. También veremos la necesidad no sólo de ser salvos, sino también de ser llenos del Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo trabaja en la activación de su voluntad para orar. Veamos Romanos 8, versos del 5 al 7. Porque los que son de la carne, esto hace referencia a nuestra naturaleza dánica. Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Se pregunta usted a veces, ¿por qué no quiere orar? Mire lo que dicen los versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la razón por la que dije que orar en la carne es fracasar. Orar en el Espíritu es tener éxito. Debemos admitirlo de una buena vez. Muchos de nosotros no oramos simplemente porque no queremos orar. Razonemos un poquito. ¿Acaso no hacemos lo que queremos hacer? Entonces, ¿por qué no queremos orar? Porque a nuestra naturaleza carnal no le gusta orar. Así que cuando no queremos orar, ¿quién nos dice eso? Nos dice que tenemos una mente carnal en vez de tener una mente espiritual. Su mente carnal tiene tanto deseo de orar como un perro puede tener de escuchar ópera. <laughs> Porque hay algo en nuestra vieja naturaleza que no solo que no quiere orar, sino que siente antipatía hacia la oración. Y necesitamos dejar de tratar de ocultarlo y admitir que esa es la razón cuando no oramos. No queremos orar. Solo el Santo Espíritu de Dios puede activar su voluntad para orar. Pero ¿cómo sucede eso? Veamos Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción es el Espíritu Santo que nos pone en el cuerpo de Cristo. Y cuando recibimos el espíritu de adopción, Dios viene a ser nuestro Padre. ¿Qué sucede entonces? Por el cual clamamos, Abba, Padre. Y le adoramos y le glorificamos. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ese espíritu en usted reconoce que Dios es su padre y es natural para una persona llena del Espíritu Santo el decir: "Abba, Padre", adorándole y alabándole. Ahora veamos Gálatas 4:6. Pablo dice: "Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre!". ¿Le gustaba a Jesús orar? Pues claro que sí. Era natural para Jesús el orar, por supuesto. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu del Hijo de Dios. Si el Espíritu Santo está en su corazón y en control de su vida, ¿qué sucederá? Usted tendrá la naturaleza de Jesús, será como Jesús. Y así como fue normal y natural para Jesús el orar a Dios el Padre, también será para usted natural y normal el hacerlo. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en usted y usted está rendido al Espíritu, no caminará en la carne. Y el orar será tan normal como el respirar. Esta es la respuesta al problema de falta de apetito para la oración. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Su ministerio es la activación de la voluntad en la oración. Anote al margen Filipenses 2.13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, anhelará el orar. Así que, si no tiene deseos de orar, admítalo. La mente carnal es enemiga de Dios. Por eso, el primer ministerio del Espíritu Santo es la activación de nuestra voluntad para orar en el Espíritu. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Segundo, el Espíritu Santo trabaja animando nuestros cuerpos. Cuando usted ora, se siente cansado, adormecido, ay, con pereza, no puede concentrarse. Y su mente divaga. Y aunque usted no lo admita, sabe que esto es verdad. Pero, ¿por qué? Porque eh, no solo tenemos problemas con nuestra voluntad, sino también con nuestros cuerpos. Por eso el Espíritu Santo no solo activará nuestra voluntad, sino que también animará nuestro cuerpo. Ahora no estoy diciendo que cada vez que usted se siente cansado es un pecado o que está fuera de la voluntad de Dios. No. Hay un descanso que es legítimo. Aún Jesús les dijo a sus discípulos que descansaran por un momento. Y el mismo Señor Jesucristo una vez estuvo tan cansado que se quedó dormido en un barco en medio de una tormenta. De hecho, qué estupendo es estar cansado para poder dormir profundamente. ¿No le parece? <laughs> Pero a veces cuando va a orar, él comienza a bostezar y se siente medio dormido y su mente no puede concentrarse en la oración. De pronto en la televisión usted ve que su equipo favorito está jugando y como por arte de magia usted está totalmente despierto y alerta. ¿Dónde entonces está el problema? Su problema no es físico. Es el diablo que utilizando el cuerpo suyo lo mantiene alejado de la oración. Recuerda lo que pasó en el jardín de Getsemaní. Mateo 26, los versos 40 y 41. Jesús había pedido a sus discípulos que velaran y oraran. La Biblia dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? Necesita ayuda. Es el Santo Espíritu de Dios que está dispuesto a ayudarle a orar en esos momentos y lo hará refrescando, poniendo vigor en su cuerpo. Romanos 8, versos 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué significa esto? Significa que usted ha sido crucificado con Cristo y debido a su pecado ese pecado fue llevado a la cruz. Jesús no solo se dio por usted, sino que se dio a usted. Cuando Jesús se dio por usted, el cuerpo es muerto a causa del pecado, pero cuando Jesús se dio a usted, el espíritu es vida debido a la justicia. Mire lo que dice el verso 11: Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros vivificará vuestros cuerpos mortales, o sea, le dará vitalidad, energía, poder. Usted tendrá la energía y el poder para hacer la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu está dispuesto y la carne es débil, cuando usted se rinde al Espíritu Santo de Dios, Él vivificará vuestros cuerpos mortales. Evidentemente Jesús no esperaba que Pedro, Santiago y Juan se durmieran en el jardín de Getsemaní. Pero la razón por la que ellos se durmieron es que estaban en la carne y no en el Espíritu. Sé por experiencia personal que cuando cedo a esos momentos de divagación mental y me siento como cansado y distraído, pero me rindo al Espíritu Santo, tengo energía y vitalidad. Déjeme darle un ejemplo de la vida de Jesús. La Biblia dice que Jesús, viajando por Galilea, Dijo que le era necesario pasar por Samaria. Ese era un camino tortuoso. Y a mitad del viaje Jesús se sintió cansado. Llegó a una ciudad llamada Secar. Está cansado, hace calor, está sediento y con hambre. Se siente al borde de un pozo y de pronto hay una oportunidad para ministrar. Una mujer samaritana se acercó al pozo para sacar agua. Y se encontró con Jesús. Y él le ministró espiritualmente. Cuando los discípulos regresaron, encontraron a Jesús revitalizado. Ellos habían ido al pueblo para comprar alimentos, para que Jesús recobre su energía y fortaleza. Pero lo encontraron lleno de energía y vitalidad. Y se preguntaron, ¿y quién le dio de comer? ¿Quién le ha estado ministrando? ¿Sabe lo que Jesús les dijo? Yo tengo una comida de la cual ustedes nada saben. ¿Qué había sucedido? El Santo Espíritu de Dios había revitalizado el cuerpo del Señor Jesucristo y el Santo Espíritu de Dios pondrá energía en su cuerpo y lo refrescará y le ayudará. ¿Cómo? Bien, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amigo, usted tiene que aceptar y confesar su debilidad. No la niegue. Porque eso es algo que no se puede negar. Bueno, sí se puede negar, pero no se debe negar. <laughs> usted me dice, pastor, mi debilidad es un inconveniente. No, no lo es. Es más bien una oportunidad. ¿Qué es lo que Dios le dijo al apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en dónde? En la debilidad. ¿Lo ve? Nuestro problema muchas veces no es que somos débiles, sino que no somos lo suficientemente débiles todavía. Nunca hemos dicho en forma final, Señor, no lo puedo hacer. No tengo lo que se necesita para hacerlo. Y seguimos luchando. Pero cuando llegamos al final de nuestras fuerzas y nos apropiamos de su fortaleza, entonces usted entenderá cómo Él no solo activará su voluntad, sino que también animará su cuerpo. Verá, el plan de Dios es librarnos de nuestra autosuficiencia a fin de que nos entreguemos a su suficiencia. Por eso Él nos hace perpetuamente débiles para que podamos ser perpetuamente fuertes. La palabra ayuda en este verso 26 es una palabra muy interesante en el idioma griego. Puede significar el sostener algo. Por ejemplo, es usado cuando Marta le dijo a Jesús refiriéndose a su hermana María, eh, Jesús, ¿podrías decirle que venga a la cocina y me ayude? María esperaba que su hermana fuera a la cocina y le ayudara con las ollas y los sartenes y cucharas y cuchillos. Pero esta palabra también significa en vez de. Y esa es la forma en que el Espíritu Santo nos ayuda, junto con y en lugar de. Ahora, esto no es contradicción, aunque parecería serlo. Cuando usted está orando en el Espíritu, ¿quién está orando? Usted. ¿O el Espíritu Santo de Dios en usted? La respuesta es sí. <laughs> el Santo Espíritu de Dios está orando en lugar suyo, en vez de usted, pero está orando juntamente con usted. Usted no puede hacerlo sin Él, Él no lo hará sin usted. Qué compañerismo y qué privilegio el orar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios quiere pensar a través de nuestras mentes, quiere hablar por medio de nuestros labios, quiere ver utilizado nuestros ojos, quiere gemir a través de nuestro espíritu. Es el Espíritu Santo en el espíritu humano junto con y en lugar de. ¿Tiene el Santo Espíritu de Dios en usted? Para tenerle es necesario que usted haya recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador y Señor. Porque Jesús prometió que daría, enviaría y sellaría con su Santo Espíritu a quienes arrepintiéndose de sus pecados y aceptando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, lo reconocen como Salvador y Señor de sus vidas y les dan la bienvenida para que él habite y controle sus vidas. Usted puede hacer esa decisión este mismo momento, orando la siguiente sencilla oración. En Dios Eterno, Sé que hace mucho tiempo no he conversado contigo y que mi vida de oración es deplorable. Perdóname y ayúdame por medio de tu Santo Espíritu para que yo pueda aprender a orar en el Espíritu. Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame, sáname, sálvame. Agradezco tu sacrificio en la cruz, derramando... Tu preciosa sangre para pagar por mis pecados y darme vida eterna y porque tú moriste por mí yo quiero vivir para siempre por ti ayúdame a vivir conforme a los designios de tu voluntad en tu nombre lo pido amén si en forma seria sincera y con profunda fe usted hizo esa decisión por Cristo Recibiéndole como su Salvador y Señor y dándole la bienvenida en su corazón y en su vida, todo su ser se llenará de genuino gozo espiritual. Tenga la bondad de escribirnos y compartir con nosotros su decisión. Anhelamos ser parte de su alegría espiritual. Y cuando nos escriba, también nos estará dando la oportunidad y privilegio de orar por usted. Que Dios le bendiga en todo y sea bienvenido a la familia de Dios. Continuamos estudiando el privilegio de la oración. Escuchemos al doctor Adrian Rogers. Cerca de su casa seguramente hay un poste de luz y casi en la punta tiene un transformador que recibe un alto voltaje increíble. De ese transformador sale la energía eléctrica para su casa y esa energía eléctrica sirve para que usted encienda las luces de la casa y ponga a funcionar todos sus electrodomésticos y equipo electrónico. Esa corriente eléctrica también le sirve para que usted pueda poner un par de rebanadas de pan en la tostadora, que quedarán doradas y calientitas. Ahora, si el alto voltaje no pasara primero por el transformador y estuviera conectado directamente a su tostadora, su tostadora sería la tostada. <laughs> Bienvenidos a El Amor que Vale. El Ministerio Bíblico Radial del doctor Adrian Rogers. ¿Se ha encontrado alguna vez en la situación donde no sabe cómo orar por algo? Suponga que usted tiene una persona amada que está enferma. ¿Cómo va a orar por esa persona? Señor, sánala. Pero, ¿qué si Dios quiere llevarse esa persona al cielo? Nosotros oramos, Dios permite que se queden, Jesús ora, Padre permite que vengan. ¿Alguna vez ha pensado en esto? Esta es la segunda parte del estudio bíblico, Cómo orar en el Espíritu, presentado por el doctor Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Janon. En el programa anterior y basados en Romanos 8 comenzamos a estudiar siete maneras en que el Espíritu Santo le ayudará en su vida de oración. Las dos primeras fueron, primero, el Espíritu Santo trabaja en la activación de su voluntad para orar. Y segundo, el Espíritu Santo trabaja animando nuestros cuerpos. Bien, prosigamos con el estudio de hoy. Tercero, el Espíritu Santo nos ayuda en la adaptación de nuestras peticiones. Otro de los problemas es que a veces sencillamente no sabemos orar como debemos orar. Miremos nuevamente lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y eso es muy cierto. A veces, sencillamente, no sabemos qué pedir. Regresemos brevemente a Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, todos tenemos cosas específicas por las cuales orar. Yo sé que debo orar por mi esposa, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Sé que debo orar por mis hermanos pastores y por miembros de nuestra iglesia. Eso es parte de mi responsabilidad. Pero hay muchas cosas que no sé si debo orar por ellas o no. Quiero decir, yo no puedo orar por todas las cosas, porque en ese caso mi oración, en vez de ser como un poderoso río, será como un pantano estancado. Para que la oración sea efectiva, debe ser selectiva. Y aun cuando sepamos por qué orar, no sabemos cosas específicas por las cuales orar. Suponga que usted tiene una persona amada que está enferma. ¿Cómo va a orar por esa persona? Señor, sánala. Pero, ¿qué si Dios quiere llevarse a esa persona al cielo? Usted sabe lo que Jesús dijo, oró. En Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Nosotros oramos, Dios permite que se queden. Jesús ora, Padre permite que vengan. <laughs> ¿Alguna vez usted ha pensado en eso? ¿Cuánta gente está orando por los perdidos? Por lo general la gente ora por los enfermos. Y no solo oran por los enfermos, sino por los santos enfermos. Oran por su tía, que es una maravillosa creyente, o por el diácono Pérez, que es un genuino hombre de Dios, y piden que Dios les sane. Sí, es cierto. A veces Dios dirige nuestras oraciones en ese sentido. Pero han notado que a veces tenemos más interés en mantener a los santos fuera del cielo que a los perdidos fuera del infierno. <laughs> Cuando oramos, no estamos agonizando para que los perdidos se salven. Cuando el apóstol Pablo, siendo todavía Saulo de Tarso, estaba sembrando el pánico entre los primeros cristianos y fue el perseguidor de la iglesia, prácticamente enviaba a los cristianos a la muerte. Él aún sostuvo las ropas de Esteban, el primer mártir cristiano, mientras este gran hombre de Dios era apedreado hasta la muerte. Se imagina a esos preciosos hermanos y hermanas de la iglesia primitiva sufriendo el odio de Saulo de Tarso, perseguidos, echados en las cárceles, muchas veces asesinados. Se imagina a esos creyentes orando. Señor, Saulo es un archienemigo de tu iglesia. Ten la bondad de eliminarlo. Pero Dios no eliminó a Saulo. Más bien lo salvó y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Permítame ilustrar este punto. Cerca de su casa seguramente hay un poste de luz y casi en la punta tiene un transformador que recibe... Un alto voltaje. Increíble. De ese transformador sale la energía eléctrica para su casa. Y esa energía eléctrica sirve para que usted encienda las luces de casa y ponga a funcionar todos sus electrodomésticos y equipo electrónico. Esa corriente eléctrica también le sirve para que usted pueda poner un par de rebanadas de pan en la tostadora que quedarán doradas y calientitas. Ahora, escúcheme. Si el alto voltaje no pasara primero por el transformador y estuviera conectado directamente a la tostadora, su tostadora sería la tostada. <laughs> el alto voltaje es controlado en el transformador. Es la misma energía pero transformada. Escúcheme. El Santo Espíritu de Dios es como el transformador. Toma nuestras oraciones. Dios ve en nuestro corazón y es el mismo Espíritu que hace intercesión por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. En Romanos 8.27 leemos, Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuarto, el Espíritu Santo nos ayuda en la administración de nuestro acceso a Dios. Verá, usted no se presenta súbitamente delante de Dios. Y lo que voy a decir a lo mejor lo sorprenda. Usted necesita que alguien lo lleve a la presencia de Dios y le dé acceso hacia Él. ¿Qué es lo que dice Romanos 8, 14, 15? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Ava, Padre. Eso significa que es el Espíritu Santo de Dios el que nos da acceso. Anote Efesios 2.18. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús tenemos acceso por el mismo Espíritu al Padre. ¿Cómo trabaja la oración? Oramos a Dios por medio de Jesús en el Espíritu. Tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. Alguna vez fui invitado a la oficina oval en la Casa Blanca para una reunión con el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo piensa usted que se entra a esa oficina oval? Cree que simplemente sale del taxi, entra en la oficina oval y dice: Hola, presidente. No, 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 no. Usted no puede hacer eso. Primero, le llevan a un salón particular, donde conoce a una persona que es el embajador personal del presidente. Y conversa con usted hasta que usted esté listo. Y entonces le guía hacia la oficina oval. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando usted llega a no a la oficina oval, sino a la oficina celestial. Cuando usted viene frente al trono de la gracia, tiene un Padre a quien orar, tiene un Salvador en nombre de quien orar y tiene un Espíritu Santo que le ayudará a orar. ¿Alguna vez ha orado sintiendo que ora a Dios, pero no con Dios? Y tiene la sensación de que Dios está a millones de años de distancia. ¿Ha escuchado la expresión? Mis oraciones no pasan del tumbado. La oración no es simplemente el enviar cohetes de oración al cielo. Es el hablar con un amigo. Dios nos da la invitación real para que oremos y Dios nos da un palacio y nos trae y nos guía y tiene una persona de la realeza, el Espíritu Santo, para que nos lleve a su presencia. Quinto. El Espíritu Santo nos ayuda en la articulación de nuestras palabras. Otro problema cuando oramos es que se nos traba la lengua y como que nos quedamos sin palabras. ¿Sabe lo que son las palabras? Las palabras son únicamente vehículos que transportan los pensamientos. Pero algunas veces esos pensamientos son demasiado pesados para ese vehículo. A veces esos pensamientos son tan profundos, tan grandes, tan imponderables, que no sabemos cómo expresarlos con palabras. Es entonces cuando necesitamos estar orando en el Espíritu. Veamos Romanos 8:26, la parte final del versículo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nuestros pensamientos son tan profundos que no podemos expresarlos con palabras, entonces el Espíritu Santo le dice a Dios lo que nosotros no podemos verbalizar. ¿Sabe usted que hay una manera de orar sin palabras? De acuerdo al versículo que acabamos de leer, ¿quién es el que emite gemidos indecibles? Es el Espíritu Santo fundido con el Espíritu Humano. La palabra gemido en el original significa dolores de parto. Si alguna vez ha estado cerca de una mujer que está dando a luz, la habrá escuchado dando gemidos de parto. Pero sabe qué es ese gemido. Es un gemido de dolor transfigurado por la esperanza. Y eso es exactamente lo que es la oración, dolor transfigurado en esperanza. Romanos 8, 22 dice: Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, note lo que dice el verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos aún no han sido redimidos. Nuestra alma ha sido redimida. Nuestro espíritu ha sido redimido. Pero nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Por lo tanto, vivimos en un mundo lleno de gemidos y de dolores y de enfermedades y de llanto y de muerte. Todo está alrededor nuestro. Y sea usted salvo, no no es inmune a esta realidad. No piense que, porque usted es salvo, no habrá dolor ni sufrimiento. En los versos 22 y 23, Pablo dice: Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Cuando usted ora, el Santo Espíritu de Dios entra en esa agonía. Y así como Jesús lloró en Getsemaní, en sus horas más oscuras y profundas, usted sentirá cómo el Santo Espíritu se junta con su Espíritu en oración silenciosa y con gemidos tan intensos que no pueden ser escuchados. Si usted nunca ha experimentado esto, entonces usted no sabe lo que es en realidad orar. Pero llegará el momento en que lo sepa, cuando no tenga ni la menor idea. ¿De qué hacer? ¿O de qué decir? Entonces será cuando el Santo Espíritu de Dios se fundirá con su Espíritu y le ayudará, no solo en la administración del acceso a Dios, sino también en la enunciación de sus deseos. Y Dios sabe lo que significa eso, aun cuando usted no diga una sola palabra. ¿No es eso maravilloso? Sexto, la declaración de nuestra confianza viene del Espíritu Santo. Romanos 8, versos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y en el versículo 28. Está la respuesta a la tácita pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y surge de inmediato la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios? Y el versículo 29 tiene la respuesta, para que seamos hechos conforme a la semejanza a su hijo. Pero a veces usted ora y gime y llora y suplica y nada sucede. Y usted dice, le oré a Dios y no escuchó mi oración. Amigo, sí le escuchó. Recuerde que todas las cosas obran para bien. Literalmente significa que Dios está haciendo todas las cosas para el bienestar suyo. Pero escúcheme con atención. El plan de Dios para usted no es, primordialmente, el hacerle saludable, millonario y feliz. El plan de Dios para usted es santificarle y hacerle a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Dios sí escucha nuestras oraciones. Y usted puede pedir cierta cosa, pero Dios le da otra diferente que le ayudará a usted a hacer más y más a la semejanza del Señor Jesucristo. Amigo, de eso se trata todo. La oración no convierte a Dios en una especie de mensajero celestial que está esperando recibir sus órdenes para complacer sus deseos y caprichos. De ninguna manera. La oración es el plan de Dios para hacerle a usted a la semejanza de su Hijo. Una vez tuve una tremenda carga de oración, la más pesada que he tenido. Llegué al punto no solo de pedirle a Dios, sino de gritarle a Dios, no por falta de respeto, sino más bien motivado por la desesperación, no en forma desafiante, sino angustiada. Le dije, Señor, ¿dónde estás que no me escuchas? ¿Sabes lo que Dios hizo? Claramente escuché su voz en mi mente cuando me dijo, Adrián, he escuchado tu oración me ocuparé del asunto. No me dijo cómo, solamente me dijo que no me preocupara, que él se encargaría de todo. Ese es el significado de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es una declaración de nuestra confianza. Séptimo, cuando oramos en el Espíritu hay una amplificación de nuestra victoria. Permítame que le diga un secreto. Al diablo no le gusta que usted ore. Miremos lo que dice Romanos 8, 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? El diablo hará no solamente lo posible, sino hasta lo imposible para impedir que usted ore. Cuando ora tenga la seguridad que sentirá el ataque de Satanás. Toda la artillería del infierno está en su contra cuando ora. ¿Por qué? Creo que el diablo les dice a sus demonios, muchachos, vamos a evitar como sea que, y aquí él dirá su nombre, Juan Rosa, Pedro, María, o como usted se llame, se concentren en la oración. Si él o ella no pueden orar, les venceremos siempre. Pero si logran orar, ellos nos vencerán siempre. Amigo, Satanás está en su contra, es su enemigo, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso usted no puede orar en la carne, porque si lo hace así será presa fácil de Satanás, pero cuando ora en el Espíritu, si Dios está con usted, ¿quién puede estar en su contra? Escúcheme. Si usted todavía no es un creyente en el Señor Jesucristo, este momento puede ser el más extraordinario de su vida si lo acepta como Salvador y Señor. Este momento puede ser el primer instante de su nueva vida. Hoy puede abrir su corazón al Señor, tener el perdón de sus pecados y tener al Santo Espíritu de Dios morando en usted y ayudándole a orar y a ser la clase de persona que Dios quiere que usted sea y dándole la absoluta seguridad de que cuando muera, Irá a estar con Jesús en el cielo. Cuando el carcelero que cuidaba a Pablo y a Silas les preguntó, señores, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa palabra creer no significa un creer intelectual o académico, significa confiar. Si usted confía en el Señor Jesucristo, será salvo. Así que este mismo momento usted puede, donde quiera que esté, Abrir su corazón y recibir a Cristo como su Salvador y su Señor. Pídale perdón por sus pecados. Agradezcale que él dio su propia vida muriendo en la cruz del Calvario para darle vida eterna y busque en su palabra el conocer y hacer la voluntad de Dios en su vida. Si usted tomó esa decisión espiritual, estoy seguro que un gozo indescriptible y sereno inundará todo su ser. Por favor, tenga la bondad de escribirnos al respecto para gozarnos espiritualmente con usted y también tener el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.